cubano. Con mi bandera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi bandera? Si tú pararas, si tú te fueras, se vería más linda mi bandera. Con mi bandera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi bandera? Si tú pararas, si tú te fueras, no fuera esclava mi bandera. Bueno, el primer punto que debo tocar es de lo que todo el mundo vio, que fue el arresto arbitrario con el que el policía se acercó a mi vivienda, con la que yo me encontraba tranquilo trabajando, y yo salgo como en buena forma, le digo que buenos días, y él me dice que todo el mundo ha visto ya el video que ha circulado por las redes sociales, de que me necesitan verme el oficial Alieski, de la Seguridad del Estado. Y yo le dije que sí, que bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que yo tomo la filmación, no al policía, sino al momento en el que soy detenido, la imagen de quién fue con la última persona que yo tuve contacto. Entonces, donde él ve que estoy filmando, él se molesta y dice que si cree que hay una foto de él circulando por las redes sociales, el problema va a ser personal con él. Es decir, que ahí voy sufriendo una amenaza y luego otra violación de allanamiento de morada sin la autorización previa y sin una citación escrita. Porque, ¿qué es lo que el motivo por el cual yo filmo la circunstancia? Es porque al paso de estos años como opositor he sido víctima de muchas amenazas de muerte, desaparición. Yo llevo muchos años en oposición. Recuerdo, creo que es desde el 2014, por ahí, no recuerdo bien. Yo soy opositor desde que se hizo el concurso Cantando por la Libertad en la UNPACU, que concursamos con el tema. Mi hermano y yo, mi hermano fallecido y yo, mi amigo. Cansado, cansado, está gozando con mi trabajo. Y mi suto. Agarro el monte, machete en mano. Machete en mano. Me cansé de ser esclavo. Cuando entraron a la casa, ¿no?, a ocupar el taller o a robarme el taller, como la policía no conoce de electricidad y esas cosas, entraron y acabaron con todo. Me dejaron un reguero terrible. Aquí les puedo mostrar ahí para que vean cómo me rompieron la caja interruptora del Banco de la Sierra, etcétera, etcétera. O sea que ellos vinieron no solamente a llevarse el taller, sino a hacerme un daño económico. Un daño económico terrible. En vista a asfixiarme en represalia por mi manera de pensar, por mi manera de manifestarme. Este suceso pasa frente a mis dos padres, que son mayores de 60 años. Y mi mamá tiene actualmente tratamiento psiquiátrico. Bueno, la situación es que él entra a tratarme de arrebatar el teléfono, cosa que yo no permito, porque yo no puedo permitir que tú vengas sin una orden, sin algo para quitarme un teléfono, que yo simplemente lo que estoy es recogiendo una evidencia, porque estaba en mi derecho. Al llegar a la unidad, ya allí me estaban esperando los oficiales de la Seguridad del Estado, donde me esposaron, me pasaron a una oficina y me estaban, como siempre, las serias amenazas de siempre. Sufrí maltrato físico y psicológico, como siempre también. Ahora, en el marco actual, se están viendo varios estallidos sociales por diferentes zonas, pero sí te digo que ahora no solo mi vida ni la de mi familia, porque ya se ha demostrado que se nos ha sido amenazado fuertemente. La opinión popular ahora, ¿no?, que tiene la gente en la calle, tuve que uno pasa por la calle, hace poco bajé del occidente y me monté en un camión y yo venía en el camión y todo el mundo lo único que decía es que esto está malo, que la libertad de Cuba está en nuestras manos. Primera vez que escucho eso de los cubanos, fíjate, porque casi siempre los cubanos querían una esperanza de que otra gente los salvara, ¿no? Ya ellos mismos reconocen de que la libertad de Cuba se encuentra en nuestras manos. Somos nosotros mismos los que tenemos
que liberarnos de este yugo opresor que nos ha tenido por más de 60 años. Como lo veo yo, ¿no? Yo creo que a Cuba lo espera un futuro mejor porque esto tiene que cambiar.